El 14 de pleno, el Comité Central del Partido Comunista se pronunció por reiterar nuestra posición con relación a la Asamblea Nacional en desacato. Y la posición del Comité Central sobre la Asamblea Nacional en desacato es que esta Asamblea debe ser disuelta. La Asamblea Nacional en desacato debe ser disuelta por la Asamblea Nacional Constituyente. Y debe ser disuelta porque se ha convertido la Asamblea Nacional en desacato en un instrumento al servicio de la conspiración de la derecha interna y del imperialismo norteamericano y sus aliados europeos. Y por tanto, hay que quitarle a estos sectores que conspiran diariamente, que forman parte de la agresión diaria contra nuestro país, quitarle un instrumento que se ha deslegitimado, que se ha puesto fuera de la legalidad constitucional al declararse en desacato. El Comité Central insiste en esa dirección: disolver la Asamblea Nacional en desacato por parte de la Asamblea Nacional Constituyente y proceder a adelantar un proceso de reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales antes de convocar cualquier elección. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Procesos Electorales debe rescatar el principio de manera consecuente de la representación proporcional de las minorías. No solo la representación proporcional a seca, sino de las minorías. En Venezuela hay minorías políticas que tienen derecho a estar representadas en los cuerpos legislativos del Estado. Y para que eso se logre, hay que reformar la Ley Orgánica de Procesos Electorales e incorporar ese concepto de representación proporcional de las minorías y establecer los espacios de circuitos nacionales o de circuitos estatales que garanticen esa representación proporcional de las minorías. Y de igual manera, consideramos que la Ley Orgánica de Procesos Electorales debe contener la responsabilidad del Estado para que no la asuman ni los monopolios, ni los narcotraficantes, ni los corruptos, la responsabilidad del Estado de financiar las campañas electorales. No de financiar a los partidos, no, las campañas electorales. Es distinto a financiar a los partidos. Porque si no se financia el Estado las campañas electorales, ¿quién la financia? La financian los monopolios. ¿Quién la financia? La financian los corruptos. ¿Quién la financia? La financian los narcotraficantes. Y entonces, ¿al servicio de quién se colocan en esas instituciones los que son electos? Al servicio de los poderes fácticos y no al servicio de las fuerzas democráticas del pueblo. Entonces también estamos insistiendo en ese planteamiento de nuestro partido.